Bueno, buenos días. Lo primero que quiero es agradecer al Consejero de Presidencia, a las personas que le acompañan, del lado Territorial de la Junta, y Director General de Administración Local, la visita que nos ha hecho a nuestra institución. No es la primera vez que el Presidente, el, el, el Consejero de Presidencia, llega a esta casa, aunque lo hizo en otra ocasión en su con, antigua condición de Presidente de las Cortes, y siempre es bienvenido él y cualquier responsable público de cualquier administración siempre es bienvenida a esta casa. En esta ocasión, eh, el motivo de la visita eh, pues es mm, fundamentalmente poner en, al día las relaciones que mantenemos desde la procuraduría con la, con la <coughs> administración autonómica y digo a la administración autonómica porque es la Consejería de Presidencia y una Dirección General de la misma aquella con la que nos relacionamos habitualmente eh, como nexo de unión de la procuraduría con la, con la administración autonómica hemos estado repasando algunos de los temas que tenemos pendientes y puedo decir que en relación hay en relación con con la Administración autonómica, a través de la Consejería de Presidencia y de su Dirección General de Relaciones Institucionales, las relaciones son muy fluidas eh, en, en la tramitación y resolución de los expedientes, y por tanto, desde esta perspectiva, pues eh, nada tengo que decir sino agradecer al consejero, en la medida en que él es responsable de la Consejería de Presidencia, eh, las, las atenciones que recibimos, <coughs> que son las debidas, por otra parte, en el ejercicio de nuestras funciones. Particularmente hemos tratado eh, un tema que ha surgido, por lo menos en esta Procuraduría, ha surgido hace algunas semanas. Sobre la falta de secretarios municipales habilitados nacionales en una buena parte de los municipios de Castilla y León. Esa vida la situación, de vida, la situación demográfica y de la organización territorial de nuestra comunidad autónoma, y consecuentemente con ello, pues, en, esta, en este momento y desde hace tiempo se aprecia una falta importante de habilitados nacionales como servidores públicos en una parte importante de los municipios, de los pequeños municipios de Castilla y León, que se cuentan por miles bien sabemos. Este es un tema importante porque de ahí depende en gran medida la organización y el funcionamiento adecuado de los municipios de Castilla y León, de los pequeños municipios de Castilla y León, de las entidades locales menores y, lo que es más importante que la organización y el funcionamiento, la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de la comunidad que habitan o residen de forma habitual en el medio rural. Este es un tema del que... Hemos conocido hoy que es consciente la Consejería, que tra está trabajando sobre ello desde el principio de esta legislatura y salvando la situación derivada de la pandemia, que a todos nos ha eh, sobrecogido y, de alguna forma, en mayor o menor medida, paralizado en nuestra actividad, aunque no es el caso de la, de la Procuraduría, debo decir. Pero salvando esta situación, pues se ha retomado, según eh, se nos ha informado, eh, este, el, el problema este para buscar soluciones y desde nuestra perspectiva, pues hemos alertado del problema tanto a la Administración Autonómica. A través de la Consejería de Presidencia, como a las diputaciones provinciales, en cuanto también responsables, en última instancia, de la buena prestación de los servicios públicos en los pequeños municipios. Hemos alertado de ello también a la Federación de Municipios y Provincias y también al Defensor del Pueblo, en la medida en que, desde el Defensor del Pueblo, eh, pedimos que se active digamos a la administración estatal que es la que en definitiva tiene a través de del ministerio competente en la materia de administraciones públicas active eh, la, la convocatoria de procesos selectivos para incorporar personal a las escalas de habilitados nacionales y particularmente a la escala de, de secretaría de intervención que es la que en definitiva eh, sus miembros sus, sus los efectivos de esta escala son los llamados a prestar servicios en los pequeños municipios. Esperemos que todo ello pues contribuya, tanto nuestra participación en este en esta, desde nuestra, el ejercicio de nuestras competencias, como la Consejería de Presidencia y los demás implicados, pues contribuya a que este problema se vaya reduciendo progresivamente en nuestra comunidad autónoma. Pues en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer al Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, la amable acogida que ha tenido, como en otras ocasiones que he tenido posibilidad de acercarme hasta la sede de la Procuraduría. Es verdad que, eh, como indicaba anteriormente, pude hacerlo en mi condición de presidente de las Cortes, ahora como consejero de la Presidencia. Y lo que quiero, en primer lugar, también, por supuesto, es eh, poner en valor a la institución del Procurador del Común, porque todos los ciudadanos estamos... Eh, eh, afectados por las decisiones que toman los diversos poderes públicos y cuando existe cualquier eh, funcionamiento que no es adecuado debe existir un mecanismo de defensa de los intereses y de los derechos de los ciudadanos y yo creo que en ese en esa misión y en esa labor de modo fundamental el procurador del común está garantizando el respeto a la Constitución y a los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Castilla y León también en segunda instancia he tenido posibilidad de eh, compartir con el Procurador del Común eh, bueno, lo que es el intenso ejercicio de actividad mutua que tenemos a lo largo de los años. Este año ha sido un año especial porque las diversas iniciativas de oficio que el procurador eh, puso y activó con motivo de la pandemia ascendieron a cerca de 70 y han sido casi 400 las actuaciones de diversa índole que, en relación con la pandemia entre los meses de marzo y mayo, hemos tenido la posibilidad de desarrollar en la Junta de Castilla y León. Mantenemos una relación fluida, como se ha puesto de manifiesto, y queremos seguir eh, manteniéndolo así porque la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses pasa también. Porque la Junta responda con efectividad a todas las cuestiones que se plantean desde el Procurador del Común. Y en tercer lugar, efectivamente, uno de los aspectos que fundamentalmente ha ocupado la reunión era abordar una de las problemáticas más importantes a las que se enfrenta el mundo local en Castilla y León, que es esa ausencia de secretarios interventores en muchos de nuestros pequeños municipios. Hay que recordar que de los 2.248 municipios que hay en Castilla y León, 2.188 son de menos. Menos de 5.000 habitantes, es decir, cerca del 97% de la población reside en pequeños municipios que en muchas ocasiones se ven privados de disponer de un secretario interventor, lo cual genera muchas dificultades para el funcionamiento ordinario del municipio a la hora de desarrollar los trámites básicos como la elaboración de presupuestos, la presentación de la cuenta general y muchas otras cuestiones a las que están obligadas las instituciones locales. Esta falta de secretarios interventores en buena medida. Viene motivada por esa falta de oferta de empleo público que a nivel estatal ha de convocarse para que haya un cuerpo de funcionarios suficientemente preparados para poder optar a este tipo de plazas. Por eso, eh, la Consejería de la Presidencia, tal y como he podido eh, manifestarle al Procurador del Común, eh, lleva trabajando desde el inicio de legislatura en poder dar solución a la parte que le puede corresponder a la Administración autonómica. Y desde ese sentido, eh, hemos mantenido encuentros con con los responsables ministeriales del Ministerio de Función Pública y Política Territorial para instar a que se aumente y se regularice la convocatoria de esos eh, empleos públicos vinculado a los puestos de secretario interventor en nuestros pequeños municipios. Y también eh, hemos tenido la posibilidad de coordinar todas estas actuaciones con la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación y también con la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, como forma de buscar eh, acuerdos y consensos, sobre qué hacer. Al respecto de este problema, compartimos eh, y estamos al lado del Procurador del Común en esa demanda eh, también al Defensor del Pueblo para que pueda activar estos procedimientos por parte del Ministerio que tiene esas competencias, que es el de, eh, como decía, función pública y política territorial. Y en la parte que corresponde a la Junta, hemos eh, comunicado al Procurador del Común que asumimos el firme compromiso de modificar el decreto que regula el acceso y selección de estos puestos. Eh, habilitados nacionales para puestos de secretarios interventores y también de mejorar el mecanismo de la Bolsa de Trabajo que hay asignada a este tipo de plazas. Lo vamos a hacer, además, de la mano de las diputaciones provinciales, lo vamos a hacer además de la mano de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y lo vamos a hacer también eh, contando con la opinión del Colegio de Habilitados eh, Nacionales que eh, gestionan eh, o que pertenecen a, a este cuerpo de actividad. Todo ello. Con la intención de que nuestros pequeños municipios puedan disponer con mayor agilidad de esos puestos que son esenciales para el funcionamiento y el desarrollo de los servicios que prestan las entidades locales. Eh, quiero poner de manifiesto también que este es uno de los principales problemas también que afrontamos en el reto demográfico, en el reto de la despoblación. Eh, si bien es cierto que todos los eh, pequeños municipios, para subsistir, han de tener una serie de servicios básicos adecuados en el ámbito sanitario, educativo, social, de, de conexión a Internet, es verdad que si no disponemos de figuras administrativas que puedan desarrollar la propia actuación del ayuntamiento, difícilmente van a poder seguir subsistiendo. Por eso es fundamental que seamos capaces de darle una solución a este grave problema. Y por eso hoy he venido en representación de la Junta de Castilla y León a decir que estamos de la. La mano del procurador del común para seguir exigiendo al gobierno de la nación que pueda cuanto antes regularizar y promover e incentivar esas convocatorias de empleo público que tan necesarias son para cubrir los puestos de secretario interventor en nuestros pequeños municipios.